invitados de lujo, Natalie Toledo. Gracias. Y el señor Diego Espotorno. Un fuerte aplauso para ellos. Muy bien. Bienvenidos, chicos. Gracias. Bienvenidos a Gorillas Grill. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Buenísima la comida. Ya probaron. Me bien. Encantó. Qué bien, qué bien. Muy bien. Opciones vegetarianas, así que chévere. Sí. Pueden, pueden meter ahí opciones vegetarianas, ¿no? Ok. Vamos a empezar primero a preguntar un par de cositas que ahí por ahí hicieron la tarea del productor, estuvo investigando de ustedes. Muy bien. Y verdad. Por favor, no quedemos mal, Diego, cuando nos hagan preguntas tipo pareja ya. Sí. Por favor. No lo esto, puedo evitar. Como le digo, esto va a salir en YouTube y YouTube aguanta esto, así que son libres de no la nos nueva televisión, yo solo veo YouTube. Es la nueva televisión. Es más, ahorita que entramos el tema de YouTube, ¿cómo ustedes ven? ¿Se está aprovechando el YouTube, los ecuatorianos estamos aprovechando YouTube para hacer cosas creativas o todavía nos falta? Yo creo que en el mundo sí se ha explotado mucho más. Ok. Pero sí creo que ya está empezando. Nosotros vimos, si no me equivoco, vimos a una youtuber que se me escapa el nombre ahorita, que es esta chica Nancy indígena. Nancy. Y me pareció. Ella. Ajá, y me pareció fabuloso lo que hizo. Es un grupo de comediantes, ¿no? Pero es muy interesante lo que hacen y están súper empoderados y tienen un montón de seguidores. Entonces yo creo que sí, ya empezó, ¿no? ¿Verdad? Claro. Y ojalá que comience también a dar sus réditos en producción, en contenido y también económico para los que lo hacen. O sea, yo sé que hay gente que ya vive del número de reproducciones y de lo claro, que se implica. Claro, claro. Eso es interesante porque ya se vuelve un negocio, un también, negocio, ¿no? Una profesión. Correcto. Y de ahí aplaudo a los más creativos y a los que entienden bien cuál es el lenguaje que hay que usar para los más jóvenes. Correcto. Porque, ¿sabes? Creo que hay gente, no es por decir tu edad ni mucho menos. Yo soy un viejo joven. Soy ya pero viejo definitivamente, de 44. Claro, pero ya hay como brechas, yo creo. O sea, okay. Hay cosas que yo creo que uno puede tratar de hacer, pero que a lo mejor ya no le llegas a ese público objetivo de YouTube. Pero en todo caso estamos también intentando, a lo mejor los que estuvimos en tele asumimos que de ley nos van a ver en YouTube y no funciona necesariamente así. O sea, sí me gusta, sí hay intención de hacer algunas cosas y sí las haría, ¿no? Ya de por sí tuve una experiencia en YouTube con solteros cuando hicimos ciertos capítulos para YouTube y funcionó bastante bien, ¿no? Y creo que me di cuenta que, ok, es en serio una herramienta interesante en la que todos podemos transmitir, ya no es la línea de pensamiento de un canal, ya hay correcto. Siete canales, son siete personas que lo dominan y los de los siete, nueve son curuchupas, entonces todo es lo mismo, se pasan todos, se pasan de bendiciones, nadie dona nada a nadie, pero es esa cosa. Entonces, en cambio, en YouTube, de alguna manera, creo hay más libertad como, creativa, puede ser. Es el poder de la gente, creo que es power to the people de alguna sí, manera, ¿no? En los medios. Verdad, es cierto. Ahora, ya que estamos todavía en el tema del YouTube, ustedes como pareja, como el proyecto que ya vamos a hablar más adelante de lo que tienen con Distrito Animal, ¿tienen planes a futuro de usar este canal? Uh-huh. Sí. O sea, mira, nosotros de hecho hasta hicimos un piloto. ¿En serio? Sí, hicimos un piloto en el que rescatábamos animales. Ya. Pero claro, creo que a lo mejor vimos la parte que igual, y ahí nos equivocamos, ¿no? Dijimos, a lo mejor es mejor presentarlo todavía a los canales tradicionales. Okay. Y hoy, esto hace algunos años estoy hablando. Okay. Pero hoy realmente, si me lo preguntas, diría, no sé por qué pensé en eso, cuando realmente los medios alternativos se ven mucho más. Cuando hay estadísticas que lo demuestran, o sea, la televisión lamentablemente tiene el 15% menos de encendido. Entonces las personas tienen otros hábitos de consumo. Correcto. Y creería que, Diego, nos podemos plantear quizá hacer el programa este de rescate de animales. Siempre está ahí. Sino que la pereza puede más a veces. Estamos con tantas cosas y el refugio, entonces sí se ha complicado como eso, pero yo sí la quiero utilizar como una herramienta porque es de llegar a aprovecharla al mundo, sí. Tienen muchos seguidores, mucha gente los estima, mucha gente los quiere. Y yo me alimento de ellos. Yo veo las noticias o los programas o lo que yo quiera ver, la mayoría de las cosas yo las veo en YouTube. Uno selecciona lo que quiere ver, sí. No lo que te ofrecen. Que sí, y después pasa una cosa ahí media satánica en la que YouTube comienza a seleccionar, esto es lo que tú quieres ver y te gusta, y dices, bueno, y lo comienzas a ver. Te recomiendo. Esos algoritmos que son medios ahí. Sí, ¿no? Grandes, sí. Oye, yo no sabía esto, tú eres diseñador gráfico. Estudié, ¿te gustaba diseñador gráfico? Sí, es que siempre, como que, yo creo que mi familia de pequeño dijo, este man como que no va a hacer nada aplicado, medio como que vagoneta, metámosle arte.
porque por ahí para que vaya viendo qué hace. Y sí, creo que por a ahí... A mí me contaban que tú eras un niño que empezaba a destornillar los tornillos de las mesas. Sí, entonces siempre era como solas. Que muy... O sea, era tranquilo, pero me gustaba todo esto. Yo creo que de alguna u otra forma dibujaba, pintaba y me metían en el arte todo. Y entonces... Cuando también pasó lo mismo, cuando ya me gradué del colegio, como que papá, yo creo que deberías estudiar algo así también, como que medio, o sea, estudiar, pero algo de arte, entonces diseño, y dije, bacán, como dibujo me metí. Ah, y me gustó y todo, pero como casi todas las cosas en la vida, lo dejé cerquita de la meta. Y de ahí me dediqué, o sea, empecé a trabajar en la televisión. Correcto. Automático, entonces fue como que... ¿Dejaste tu carrera? Sí, la tuve que dejar porque ya me dediqué a trabajar, ¿no? Y, claro. Y era como que todos aportábamos en la familia en ese momento, ¿no? A mí casi me pasa lo mismo, fíjate. Okay. O sea, yo igual, yo estaba estudiando periodismo y encontré un trabajo a tiempo completo en un canal de televisión cuando todavía no acababa mi carrera. Okay. Y casi no la termino porque efectivamente cuando ya entras a un canal grande y todo, el tiempo que le dedicas... realmente te hace como repensar y te absorbe. Correcto. Y tal vez eso le pasa a muchos, no terminan sus carreras porque finalmente ya te dedicas a eso. Yo finalmente logré, me demoré mucho más, pero bueno. ¿Ah, sí terminaste el tema? Sí. Okay. Sí, claro que ¿tú eres quiteña? Sí. Yo soy quiteña. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo yo aquí en Guayaquil? Pensé que iban a aplaudir. Hay mucha gente que los critica a ustedes por el tema del locro, el seco, el no sé qué, le ponen papa, no sé. Todo tiene papa, el locro de papa, papa, ¿no? Hay un purismo tan ridículo a veces. Oye, en, pero, en el Ecuador, ¿no? Lo que pasa es que nuestro locro de papa no tiene choclo. Eso creo que era. No, claro. ¿Qué viste? ¿Qué manera de la gente de fijarse en estos tiempos de la creatividad, de mezclar todo, donde la música que domina el planeta es la música que fusionó todo, o sea, el hip hop, los ritmos urbanos que agarraron y dijeron, podemos mezclar todo con todo y hacerlo interesante y todo. Estamos quisquillosos con que si tiene. Sí, ¿no? Yo no puedo entender porque, claro, ensalada rusa y tiene una pasa o una manzana no me va a gustar. Pero de ahí desencadenar odio en las redes sociales hasta el punto de... Creo que ya. Tú lo dijiste, la gente tiene poder. Sí, claro, se la da ese poder. Sí, por supuesto que sí, nadie dice que no, pero claro. Creo que a veces... El poder de poder decir lo que te dé la gana o sentir que la red social de alguna manera te escuda, creo que no es el correcto, ¿no? Correcto. Yo me refiero al poder de poder decir las cosas que nos parecen injustas, que están mal, que queremos cambiar y que ya no necesitamos ir a tocar la puerta directamente a una institución. Podemos como activarlo como grupo, así, autónomos. Así es. Un youtuber mexicano, civil. Chumel Torres, él dijo que el Twitter ha cambiado bastante. Dice que antes era un lugar donde se reunían y la gente era muy creativa. Claro. Tenía el tema de los caracteres para expresarse y toda la nota. Claro. Pero ahora se volvió como... Él ahora, lo utilizó como una alcantarilla. Sí, ahora es como la película Homero de Barney, pelotazo en la ingle, de los Simpsons, que fue todo. Claro. Ahora tú entras a Twitter y es un pelotazo en la ingle, sí. Tal cual. Es te verdad. Quedas así. O sea, tienes que medio esquivar, pero no te le encontró la respuesta. Eso va a dejar de seguir ciertos elementos. En serio, cuéntanos, danos ese secreto. Claro, a copiar para, también. O sea, identificar a los odiadores. A ver, yo a Twitter, esta es una red que es mi primera red social, okay. De hecho. Y hace muchísimos años, cuando no era tan conocida, yo trabajaba en un canal de televisión haciendo periodismo y el productor dijo, les abría a todos cuenta de Twitter, ¿ah? Y su clave, la de todos, era el nombre y dos numeritos más. Y la clave de todos... Ya la cambiaste, ¿no? Sí, después el programa la cambio, inmediato. Y entonces nos pareció interesante esta cosa en la que te metías y empezabas a informar. Correcto. En nuestro caso. O sea, estabas en una cobertura X, el presidente, el vicepresidente de la Cámara de Comercio, qué sé yo, y dabas noticias. Entonces, a nosotros como periodistas nos pareció Twitter una herramienta importantísima y nos dio muchísimo reconocimiento y retroalimentación inmediata. Claro. Esto te estoy hablando de los primeros años. Pero hoy... Yo que lo viví así y hoy me meto a Twitter y realmente lo que pasa es que es muy político. Sí. Y también antes no existían los troll centers, hoy también. Entonces hay muchísimas cuentas que son falsas, que se hacen desde bots de computadoras, que realmente están ahí para empoderar alguna ideología. Correcto. Y eso hace que sea muy tóxico. Correcto. Pero lo que decía Diego de lo que yo hice es que realmente creo que cerní todo mi timeline y entonces realmente sigo gente que sé, periodistas, medios también en los que creo que tienen prestigio o al menos que
yo comparto sus ideas. Y entonces ahora cada vez que me meto a Twitter, en realidad me dan ganas de poner like a todo lo que leo. Porque like, seleccionaste, like, como que tú seleccionaste lo que quieres leer. Sí. ¿Tú tienes Twitter, no? Sí, sí. Sí, también. ¿Hiciste lo mismo que ella? ¿No? No. Casi, o sea, casi nunca seguí gente o cosas en las que no creo, ¿no? Okay. Y sí comencé a dejar de seguir a ciertos grupos y a seguir a otros. Pero al principio no lo entendía mucho. Y es increíble cómo los más jóvenes, los más pelados, sí lo cachaban de uno. Entonces entendían que podían bromear o llevar... la crítica con sátira, pero automático, rápido. Claro, entonces, al principio no lo entiende, nos poníamos bravos. Yo me ponía bravísimo y peleaba. Audi se salió 7 veces de Twitter y regresaba. Y ahí creo que mis amigos, gente más pelada, no sé, y como que no, loco, ríete. Son manes que a propósito están ahí. Correcto. O sea, cuando sea un man muy hiriente y muy ah, ok, solo bloquea ese pana. Correcto. Entonces dije, ¿sabes qué? Sí. Y comencé también yo a responder ciertas bromitas, entonces ya dejé de estar tan bravo, ¿no? Y ahora estoy bravo por las injusticias. Que... Como todos. Nosotros no nos conocimos en Twitter, pero nos escribimos vía Twitter. Ella me vio en un lugar y me escribió. Mentira. Siempre hace lo mismo. ¿En serio? Cuando uno tiene cierta edad, tiene como que siete chistes que lo repiten ciertos grupos. Claro. No, o sea... Funcionó con Natalie. O sea, yo sabía quién era Diego... Y él creo que también me había visto. Y recuerda que Teleamazonas y Ecoavisa están al frente el uno, sí, del otro. Entonces, en realidad, él se parqueaba como que en la mitad y yo también. O sea que sí lo veía. Yo vi una mamá bravísima subiendo el cerro, entacada, que había comprado un tabaco ahí en la tienda. Y que corría y subía en tacos y todo. Yo, qué determinación. No sé si está determinada por haber venido a comprar el cigarrillo o por las noticias que va a ir a... hacer y va a cambiar el mundo adentro. Tú te quejabas mucho del parqueo, él había visto por ahí que claro, no había parqueo, es fregado, era fregadísimo. La cosa que más odio es horrible, el cerro en el tránsito, y bueno, que cada vez está peor todo, ¿no? Pero claro, no, o sea, no entendía la gente que se parqueaba mal. Es horrible. O sea, es porque es otro ser humano el que está al lado, el que quiere llegar al carro, o sea, como que entendamos que no es que es una... Claro. Una cápsula única, ¿no? Claro. Hay una persona ahí adentro que si jugara la selección y hace un gol, te abrazas, pero sales del estadio y ¡pil! Te pica el carro y lo odias. Es cierto. Hay que llevar es raro. Una cultura rara del ecuatoriano. Rarísimo. Sí. Sí. Perdón, sigue, continúa. No, lo que iba a decir era para aclarar lo del Twitter. Van a tener que editar bastante. Por favor, aclare. ¿Sabes qué? En todo caso, había un evento específico que era de la Fundación Cecilia Rivadeneira, que ayuda a los niños con cáncer, y yo me fugué del canal porque no me dieron permiso para ir, porque lamentablemente así funcionan algunos canales. Son cosas importantes. De los talentos, y no te dejan. Entonces yo me fugué y tú me imagino que sí tenías permiso o no sé. Yo hacía lo que me da la gana. Bueno. Y ya. Era en la tarde, en contacto se trabajaba hasta cierta hora. Y él fue, pero ojo, este es el Diego que yo conocí. Porque yo siento que mucha gente dice que él ha cambiado y todo. Sí, yo no lo conocí antes, entonces yo no puedo saber de tanto atrás. Entonces yo conocí cuando ya tenías el pelo corto y un poco como que hablabas de otros temas también. Entonces me acuerdo clarito que lo que le dije fue, oye, pero esta es la primera vez que hablo con Diego en mi vida. Y no, no sé por qué estábamos, nos sentaron juntos, creo, habían más talentos de pantalla y todo. Era una rueda de prensa. Y le digo a Diego... Chévere tu corte de pelo, te hace ver más alto. No, gracias. Chévere. Y después algo me hablaste de música, Diego tenía esta banda también, y Rocket, y yo como, oye, pero hay otras bandas y también se pueden producir otra cosa. O sea, no sé por qué, pero bueno, así fue la conversación. Finalmente pasó ese evento y ahí viene el Twitter, que es así, porque no es que nos pedimos los números y no sé nada. Qué. O sea, solo ya pasó el evento. No, vos los milenios no pedimos los números. Sí, no nos pedimos el número. Y Diego me escribió, y esta es la verdadera historia. A ver. Diego me escribió un mensaje directo en Twitter y me dijo, ay, ha sido tan linda como te imaginé. Porque es como que... ¿Y por qué crees que lo dijo? Aguanta, tú dijiste que no veías del Amazonas. O sea, ya la habías visto. Por eso, pues, ahí, pues. Ahí la vi, pues. No, ya la había visto en la tienda correr un par de veces para irse a drogar con los cigarrillos ahí. Entonces ya sabía quién era, ¿no? Aquí, güey, aquí le decimos te tasó. Ya te tenía tasada, ya te estaba viendo. Sí, súper chévere. Y yo le respondí, gracias, que se repita. Exacto. ¡Guau! Wow.
aprendan. Ya saben, esa frase es buena para como para que ya te inviten a salir, ¿no? Básicamente Fabuloso. Significa eso. Labia quiteña. Dice. Primera vez que conozco una quiteña que se lanza así, pero los quiteños normalmente no son más tranquilos. No me creo. No, más bien somos bien determinantes. ¿En serio? Sí, tal vez no somos tan directos, pero... Pero déjame decirte que ese mensaje, claro. Tú lo enviaste. Está bien. El que se repite es mío, o sea que sí tengo algo. Ella dijo que se repita. Por haber dicho, ay, muchas gracias, acabado. Chicos, sus influencias, Diego, para ti. ¿En qué sentido? Personal. O sea, como, por ejemplo, tú entraste al mundo de la televisión, ¿por qué? ¿Tuvo que haberte gustado algo o fue que tu papá te dijo, métete a estudiar? ¿En serio? Y buena legal, ¿no? Sí, ah, pero sí, fue legal. No, en realidad fue por, o sea, mi pasión siempre, el arte, siempre me gustó el arte. La música, en realidad, era... Ahora me gustan muchas más cosas, ¿no? Claro. Géneros musicales y todo, pero antes era como que bien cerrado al rock. Sentí que el rock me... Sí fue muy importante para mí, fue un escape a muchas cosas, muchos problemas. Entonces, le tengo un amor único. Y ese como que crecimiento en el rock hizo que, claro, tenga todos estas influencias y estos artistas de alguna u otra manera, en general. Pero... Es tan complicado, ¿no? ¿Pero alguien te dijo, eres alguien que puede servir para un programa de música? No, o sea, no fue así. Simplemente tenía el pelo largo y estaba en... Y encajaba perfectamente con un programa. Yo camisetas de rock a la universidad, que estudiaba diseño gráfico. Sí. Y en una clase en producción, alguien que era el profesor, que era el gerente de este canal nuevo que iba a salir, que ahora es Canal 1, pero era CTV en ese momento. Claro. Dijo, bueno, va a haber un programa de música, el que hay el perfil son una chica tropical, una de pop, y un man rockero. Y Soledad Diab, que fue Miss Ecuador y todo, que era alumna de esa clase, dice, aquí hay un pelado pelón que es súper chévere. Y que le gusta la música y todo. Entonces, bueno, fui, hice el casting y claro, me dijeron, habla de rock. Y hablé un montón de rock, que fue lo que siempre sabía. Y ahí como que empecé. O sea, ahí como que menos. Ahí empecé. Y así fue como que... Ya vieron novelas, no vieron programas de... rockero articulado, sí. Creo. Claro, ahí te quedaste. Claro, y ahí te quedaste. Esa fue tu entrada al mundo de la televisión. Sí. Ahí novelas, programas de farándula, todo eso. No hice nada. Revistas, perdón, solo, revistas. No, solo hice Iguana Legal, estuve un par de años haciendo eso. Me fui en un viaje familiar a Europa y dije no quiero regresar, así que me demoré más tiempo y cuando regresé ya no tenía el trabajo. Y de ahí estuve peloteado. Y de ahí estuve en Canal 4, hice Aló, ¿qué tal?, que era el programa con Marian Sabater. Sí, sí, lo acordé. ¿Estuviste en Aló, qué tal? Estuve unos meses ahí, me fui a... Estás como un viejo. Claro. Me fui a Teleamazonas. ¿También? Estuve en Teleamazonas. ¿Qué hiciste en Teleamazonas? En un programa de playa. Ay. Pero no me acuerdo el programa de playa. Hora 90, yo tampoco, no lo vi nadie. ¿Con quién? Hora 90. Solo tuvimos una temporada, Hora 97 se llamó y se acabó. Bien, del Amazonas, que es un canal de Quito y todo bien, pero que en Guayaquil es un poco, es un poco más, se le dice antena fría, no lo digo con respeto, amigos del Amazonas. Y un programa de playa todavía, y estamos, el programa era con Úrsula Strenge. La mam súper blanca, parece, acaba de llegar de Irlanda. Y yo ahí como que cuadradito y nada, surfista. Y entonces, obviamente, destinado a fracasar. ¿Y qué más hice? Y ahí estuve haciendo producción en Teleamazonas un tiempo. Y ahí me dediqué a hacer otras cosas. ¿Y de ahí debe venir solteros, pues, o no? Y de ahí, sí, y de ahí aparece solteros, que claro. Fue también de chiripazo. También. Porque no era conmigo. Pimentel creo que era el director de eso, ¿verdad? Sí, sí, la ¿no? idea fue Pelacho. Pelaccini como que, oye, hagamos un programa donde dos manes son aniñados marihuaneros. Y todas las historias que nos pasan a todos los panas que conocemos y hagamos esto. Entonces, medio me escribió la idea. Y Javier, que tiene un poco más de formación y todo, dijo, ok, tu idea es chévere, pero hay que transformar eso en un programa. Pues programa, no puedo claro. Entonces hizo eso. Y no era conmigo, era con otro man, que ya no me acuerdo del nombre. Un argentino que ya no existe por aquí. Y el man no pudo. Y Denise Valelo, que era la... ¿Cómo se llamaba? Flaca buena. Flaca... No sé qué es la... Flaca rica. Flaca rica, creo. Sí, sí, sí. La memoria. O sea, antes de la ñaña rica y una flaca rica. Claro, la ñaña rica era mi hermana, pero la flaca buena era una vecina que supuestamente a Fernando y a Juan Carlos le gustaba. Sí. Bueno, que de ella dijo, oye, el Potor no debería venir. Yeah. Y yo había actuado muy poco. Entonces, ya pues, me llamaron y fui a hacer el casting. Y en realidad no fue porque, uy, qué bien, el Potor no encajó. No,
era porque al día siguiente tenía que presentar el piloto. Y, entonces, y yo fui el único man que contestó y que fui. Entonces fui. Y eso es súper duro, o sea. Sí. Pelacho súper cómico. Pelacho súper cómico. Yo era como que más duro y como que. Pero funcionó y ahí hicimos el piloto que fue terrible. Y de ahí dijeron. ¿Nunca salió el piloto al aire o sí? El piloto es el primer capítulo de Solteros, pero el piloto que grabamos es impresentable, así que no. Se volvió a grabar ese piloto. Y también quedó terrible, pero se funcionó para que nos escojan y ahí se grabó el primer capítulo. O sea, la, esa primera escena que hay, yo soy Juan Carlos, no me acuerdo, que nos estamos abajo del World Trade Center, que es la primera escena que estamos los dos de solteros ahí, la hicimos 70 veces, porque fue piloto, 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 y ya Pelacho estaba podrido, yo también, porque no teníamos como que una gran formación o profesionalismo actoral. Sí. Fue una oportunidad que salió, aprovechaste y... Fue zorrazo. Fue zorrazo. Un aplauso para Diego. Ahora vamos a escuchar... Vamos a escuchar la influencia de gente que te ha inspirado en este trayecto. Claro. No tiene ninguna influencia. ¿Verdad? Yo toco la música, tu papá. Sí, tranquilo. Yo creo que sí la gente puede resumir. Continúa, por favor. A ver, yo, mi familia de largo. Yo, ¿en serio? Claro. Fabuloso. Particularmente mi abuelo y mis papás, pero tengo un abuelo muy especial, es artista. Ah. Bueno, no, ya no es porque ya murió hace algunos años, pero... Pintaba, escribía, hacía poesía y creo que lo que más le agradezco es enseñarme a ver el detalle de las cosas. Entonces, eso yo me acuerdo de tener 3-4 años y párate en la piedrita del patio ya y empieza a declamar. Entonces me enseñaba poesías, me enseñaba a leer. Y lo que creo y la razón por la que creo que soy periodista es porque cuando llegaba a su casa, él siempre me preguntaba, bueno, ¿y qué está pasando en el mundo? Y si no sabías, coscacho. No, aquí no saben qué es coscacho, ¿verdad? ¿Coscacho? Sí, sí, sí entendemos tú, la violencia familiar de la que fuiste parte. Claro, si no entendías, sí te... Claro. Había una retada. O sea, claro. ¿Cómo no puedes saber? Entonces yo creo que ahí ya me fueron como formando a, bueno, sé del mundo, sé de historia y así. Y luego esa sensibilidad con los demás. Mi abuelo, hay cositas que yo me acuerdo y que hoy de adulta entiendo lo importante que eran, como... Por ejemplo, no me dejaban comer un helado en la calle. Ok. Porque mi abuelo, muy radical, entonces decía, es que hay otros niños, hay otra gente que a lo mejor no tiene para comprarse el helado y le van a dar ganas. Así, muy extremista. Claro, o sea, unas cosas así, que a lo mejor de niño dices, en serio, pobre niño, o sea, quería tomar un helado, ¿no? Claro. Pero ahora de adulto le agradezco un millón. Y así tengo algunos ejemplos y el tema de los animales también se los debo a ellos. Entonces yo sí tuve una familia muy exigente, muy, o sea, si me sacaba 9 y no 10, o sea, ¿qué te pasa, no? Correcto. O sea, necesitábamos el 10. Si me sacaba 9, hacían un desfile en la 9 de octubre. Claro, claro. No, a mí no me pasó así. 19, o sea, sí había mucha exigencia. Era mi época, era sobre 20. Ahora que tocaron el tema de los animales, quiero ir allá. ¿Cómo nació ese amor por tener, conozco, estuve ahí en el refugio? Ha sido nuestro voluntario. Sí, están ahorita en una... Limpiando caquitas de los perros. Sí, no, mi perro me enseñó a recoger en mi barrio, no me multaban. Pero ahorita están en una campaña de adopción, sí, por el tema de Navidad, ¿verdad? Van a salir las redes de ellos aquí en que lo vamos a editar. Para que lo sigan y puedan... cuéntenos un poquito. Sufre, sí. El editor. Ah, sufre. Sufre de editor. Aquí, no, hacen Word. En editor, en este mismo momento pon la red. Sí, aquí van a salir los dinosaurios animados. @dinosaurioanimal.es. Ok, cuéntenos un poquito sobre eso. ¿Cómo nació ese amor por los animales? ¿Cómo hicieron conciencia más que nada? Porque claro. Eso, ese es el punto, hacer conciencia. Hay un clic. Exactamente. O sea, mucha gente quiere los animales. Correcto. Tienen mascotas y de hecho se preocupan por esas mascotas. Pero hay un momento en el que te vuelves rescatista. Sí. Ya, ¿cómo llegar a eso? Claro. Yo no sé cuándo realmente te pasó a ti. A mí me pasó con una iguana. O sea, no me pasó ni siquiera con un perro y un gato. Yo en Guayaquil siempre he querido mucho los animales, me ha importado este tema, pero no era activista. Un día estaba en Por Urdesa, un chico me golpeó la ventana. En realidad me asusté y tenía una iguana. El chico y me dice, yo le bajo el vidrio como, oye, suéltale, ¿no? O sea, ¿por qué estás con la iguana? Y en realidad tenía una pata salida. Y él me pidió, era un chico que pedía caridad, ¿no? Pero me dice, sálvela. Y yo de verdad que dije, ¿cómo salvo una iguana? No tengo ni idea. Y me acuerdo que le dije, trépate al carro. Y me fui con él sosteniendo la iguana,
Nos fuimos a una veterinaria que queda muy cerca de ahí, que sí sabe de vida silvestre, y la recuperamos. Y de hecho, tu papá la cuidó por algunos meses y luego la fuimos a dejar en el paraíso de las iguanas, que es ahí en el Estero Salado. Es que, claro. Ese primer rescate. Te activo. Ya, claro, te activa un millón, porque ya hice esto por una iguana. Entonces sabrás que después, cuando ya veía un gato, cuando veía un perro, ya era súper fácil parar mi carro y recogerlo. Y luego con los años nos fuimos entrenando también. Este es un tema en el que decidimos actuar. Entonces sí teníamos que tener mayor responsabilidad para irnos preparando. Yo creo que ahí está el punto, ¿no? Decidirse actuar. Claro. Uh-huh. Porque es, me gustan los animales, pero hasta ahí no va. Pero decidirse actuar es otra cosa. Claro, porque ya implica que vas a salir de tu zona de confort para hacer algo más allá de lo que estás destinado a hacer. Y mi papá creo que fue mi influencia, porque mi papá es un veterinario que no ejerce, pero desde pequeño siempre tuvimos una sensibilidad hacia los animales, ¿no? Si bien no era con la información correcta, o sea, teníamos gatos, pero entraban y salían, en vez de saber que no tienen que salir y que hay que esterilizarlos y todo. Sí, me generó una sensibilidad que yo sé que la mayoría de mis compañeros, por ejemplo, no tenían, ¿no? Tanto así que yo me acuerdo que como a los 9 años más o menos rescatamos un gallinazo. Había un gallinazo al costado de la carretera que estaba ahí, parece que lo habían acabado de atropellar y mi papá lo rescató. Y lo curamos y todo, entonces, y el gallinazo en el patio y lo seguía, y papá, ¡bla! Y el gallinazo. Y entonces, qué raro. Y claro, obviamente separados los animales de consumo, ¿no? Eso no lo, como que no lo analizas de todo. Pero ya de ahí hace como unos, creo que fue al mismo tiempo que nos conocimos, entonces yo tuve como que un... Sí, nos retroalimentamos en este tema también, porque a ver, si no tienes una pareja que no entienda este tema y este chip que tienes activado. Claro, ya salgo un gato y yo se los voto si no fuera... Claro, es muy difícil que alguien te tolere. Correcto. Seguramente será una relación que termine en fracaso si es que alguien no... Si es que alguien es muy extremo en ese tema y el otro no... Fue muy circunstancial porque coincidió que los dos tuvimos como que cambios muy grandes en nuestra vida. Tuve el despertar hacia los dos nos fuimos a nuestros canales respectivos. Exacto. Quiero hacer pausa ahí y tocarte, porque era uno de los puntos. Tú dijiste un despertar. Sí. ¿Qué le pasó a Diego? Uh-huh. Todos conocemos cómo era Diego, cómo era la vida, bla, bla, bla. Pero sí se nota un cambio para bien, para mí. Lo veo súper bien porque te volviste como más humano. Uh-huh. Un par de entrevistas vi también que vi por ahí por YouTube. Decían que, por ejemplo, tú eras de las personas que salían a hacer notas. De repente tú regresabas como que, oye, hay que hacer algo más. Sí. Ok. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Diego? Yo creo que siempre estuve vinculado hacia lo social, siempre, de alguna u otra manera. Desde que empecé en la televisión, hice hasta el día de hoy un montón de eventos benéficos o cosas así, ¿no? Siempre sentía que, bueno, ok, esta es mi manera de aportar. Siempre tuve esa partecita. Pero lo suficiente como para decir, bueno, ya, es suficiente con que yo vaya a un evento de vez en cuando y ya los ayudo, pero en realidad no es suficiente, porque cuando te transformas en alguien conocido o famoso, tienes como que tienes toda esta luz y esta exposición que te la da solo la gente, más allá de lo que tú puedes hacer, por más chévere, chistoso que seas, buena gente, lo que tú quieras. De alguna manera yo digo que es como es cariño gratis, y ese cariño se transforma ahora con redes sociales en seguidores y todo eso, pero de todas maneras ese cariño antes en la televisión simplemente se transformaba en que todo lo que tú hagas de alguna u otra manera tengas respaldo de la gente, tengas cariño donde tú vayas, ya. Y eso estaba bien, pero creo que pasaba por la vida haciendo como que necesario. Ayudaba por aquí, o sea, tuve un gatito de la calle en su momento o algo, pero igual seguía mi vida cómoda y sentí que no era suficiente. Creo que suena súper raro, pero es como la lista de Schindler. ¿Te acuerdas que él hacia el final dijo, si vendía un anillo puedo salvar a uno más? Y es como cuando se abre eso, y claro, no tengo el dinero ni la capacidad económica como para poder salvar a todo el mundo, y ahí es cuando fracasas porque no puedes salvar a todo. Correcto. Pero tuve este clic hacia muchas cosas, entonces dije, ok, chévere, en contacto, todo lo que tú quieras, está divertido, y ya, ok, cumplimos el sueño de la niña, bacán. ¿Cuál es el sueño de la niña? Conocer a Diego en su quinceañera. Y yo, eso no puede ser un sueño. O sea, chévere, pero ¿qué más podemos hacer? O sea, ¿por qué no vamos a una niña que encima me quiere conocer, pero que esté en una silla de ruedas y que necesita cambiar más allá? Entonces, comencé a hacer más casos sociales. La productora en su momento dijo, yo creo que tú deberías hacer este tema, pero no se dio cuenta que dije... Solo quiero hacer eso. Y hubo muchos cambios, ¿no? Tuve muchos constructos sociales que comencé a romper. Creo que el ver diferente a la cannabis, a lo que lo veía antes, y esa es la realidad.
si uno lo utiliza de una manera correcta en su momento determinado. La marihuana te hace una conversación contigo mismo y te dice, bueno, ¿hasta dónde vas a llegar? Okay. Y yo tuve también ese cambio en ese momento, ¿no? Entonces fue todo de la mano, me hizo querer hacer las cosas más que más me llenen, pero que más ayuden. Y eso genera un conflicto, obviamente, con un canal que tiene otro tipo de intereses. Claro. Y claro, y la planta te libera un montón de cosas y de repente ibas a este canal y todo bien, no digo que no, pero que tenía otras intenciones. Y decía, oye, ya, yo ya no quiero promocionar una gaseosa, porque yo, Diego, era fanático de la cola y por eso estaba como estaba. Y la planta me hizo... La cola no es suficiente, tienes que tomar agua, brother, porque te vas a morir de sed. Correcto. Y tú, entonces es automático, aunque no lo creas, te comienzas a drenar, a desintoxicar, sí. Comienzas a tener todo esto. Y yo dije, ¿cómo yo puedo ir todas las mañanas al canal, por más que me estén pagando un sueldo, y decirle a las amas de casa, póngale esta cola a su hijo en la lonchera, cuando yo sé todo el daño que causa y a mí físicamente me está haciendo bien ya no tomarla? Entonces tenía estos conflictos con los canales y es un poco complicado. Entonces obviamente ninguna gaseosa nos va a auspiciar después de esto, pero yo no tomo gaseosa y tampoco promociono en mis redes porque siento que es como mi responsabilidad. Le quiero tomar, perfecto, pero yo con la luz o la exposición que yo pueda tener quiero enfocarla hacia las cosas que yo creo que no hacen daño o que pueden aportar. Entonces eso pasó, entonces es un tira y jala. Y ya, pues vienen los poderes y el canal. Y no fue tanto el canal, fue la gerencia en su momento. Correcto. Y como que sigo siempre yo al criado y dije, no, pues no quiero. Y eso evitó que eso es a que me voten. Porque no es que yo dije, no, la televisión no sirve para nada, me largo. Dije, la televisión no sirve para nada cuando hacemos estas cosas, pero cuando hacemos cosas positivas, correcto, cambiamos la vida de las personas. Es cierto. Cambiamos la vida de verdad. Entonces quise hacer más eso. Y no funcionó para ellos. Y me sacaron. Claro, correcto. Un fuerte aplauso para Diego. Porque me votaron. Aplaudo porque me votaron. Oye, fue un 24 de diciembre. Ay, me votaron en Navidad también. Terrible, terrible. Claro que mis amigos dicen, pero tú eres ateo, ¿qué te importa? Y yo, no importa, déjame hacerme sufridor. Bueno, nuestro productor nos había dicho de que quería aprovechar de que tú sabes dibujar. No. O sea, ¿no sabes hacer? No, sí. No, sí, sí puede. Ok, haz cualquier cosa mientras le preguntamos algo a... Uh-huh. Va, para que muestre un poco su diseño. Natalie. Sí. Ah, su arte. Vas a poner logo de Coisa. Ok. Casi prohibido. Natalie, ¿a dónde quieren llegar con su mensaje de adopción? Sí, por favor. Nos hemos planteado muchísimas estrategias de comunicación y campañas a lo largo de los años. Ok. Al principio hicimos unas fotos hermosísimas con unos collares de flores para que los animalitos se vean lindos y así los adopten. Funcionó en alguna medida. Pero ya luego de estos años, ¿sabes qué? Hoy día dijimos, a ver, vamos a compartir un solo dato con las personas en redes sociales. No vamos a compartir la edad que tiene, si es de qué mezcla, de qué razas es el perrito, su pelaje, su tamaño, su edad, no. Solo vamos a compartir la cantidad de tiempo desde su rescate hasta ahora. Es decir, ¿cuánto tiempo ha esperado ese pobre animalito Fabuloso. Por tener una familia? Y la verdad es que tenemos... perritos y gatitos con 2, 3, 4, hasta hay una perra con 6 años esperando por una familia y no despiertan el interés. Entonces, algunos animalitos, como sabes, los conociste, tienen discapacidad, la mayoría son adultos. Correcto. Entonces, son animalitos que no son los que normalmente la gente quiere. La gente quiere un cachorrito de raza pequeña, pero esperamos en realidad que se conmuevan. Y a lo mejor esta sí sea la Navidad en la que uno de esos perritos que ha esperado tanto encuentre una familia. Entonces, y ojo, vamos posteando unas 2 cositas nada más, sí. Pero ya hemos tenido buenas respuestas. Qué bueno, o sea, qué por bueno. Ejemplo, uno de los gatitos, ya hay 3 interesados en su adopción. Fabuloso. Entonces, ojalá que esta sí sea la mejor manera de comunicarlo. Puedes aprovechar para invitar a la gente que sigan la cuenta, sí. Para que sigan la campaña. Sí, entonces miren, empieza aquí a salir @distritoanimal.es ahí. Y va bajando así. Correcto. Mientras yo lo voy señalando y se coloca aquí. Eso. @distritoanimal.es. Ahí posteamos, no tenemos community manager ya. Sí, sí, sí. Entonces ahí medio que... Pero Carolina también está ahí, a veces nos ayuda sí, un poco. Sí, sí, los voluntarios como ustedes nos ayudan y todo. Entonces...
disculpen si no es como una red con tantas fotografías todo el tiempo, historias, pero ahí sí van a encontrar la mayoría de nuestros animalitos que están en adopción y también las algunas actividades que hacemos fuera para recaudar fondos también. Perfecto, perfecto. Muy, muy bien, un aplauso también para Natalie y el refugio del Distrito Animal. Estamos viendo ahí lo que hizo Diego, interesante, no quería dibujar, hizo algo. Pero muestren la cámara. Por favor, sí. Siempre veo como que hombres por ahí flotando. No la portada, la portada de algún disco para venderlo más adelante. Mucha influencia de Yes cuando era pelado. ¿No? Las portadas son un arte, los discos, o sea, correcto. Se vinculaban con artistas importantes. Correcto. Ahora, no creas que te hicimos dibujar por las puras. Nosotros con esto tal vez vayamos a hacer algún afiche y lo vamos a colocar en el escenario. Ya que me avises para hacer algo mejor. Oye, está increíble. Gracias. Estás como a punto de clavarte en algún lugar, ¿no? Sí, ok. Sí. Un último mensaje para que hagan conciencia a la gente que nos está viendo, que pueda este video, por favor, verlo. Muchas personas, compártanlo. Y también algún último mensaje para que la gente pueda así activarse para ser un activista. Porque sabemos, tienen que algún día la oportunidad, ojalá que lo puedan invitar a conocer. Realmente el lugar es un lugar muy grande. Sí. Hay muchos perritos. Me encanta porque todos están felices. Ajá. Todos están felices. Entonces... Sí. Algo para que la gente pueda hacer conciencia. O sea, yo creo que las personas tienen que escoger algún tema que les apasione. Okay. Fuera del trabajo que hacen. Algo en lo que quieran involucrarse más, de manera voluntaria. Si es que esa área es la de los animales, están completamente invitados a participar con nosotros. Efectivamente, en el refugio viven en manada los perritos. Entonces están sueltos. Luego forman entre ellos pandillas, tienen sus personalidades. Están separados. También es interesante conocerlos. Y más allá de conocerlos, realmente lo que estamos haciendo es reduciendo violencia en la sociedad. Porque cuando una persona no le preocupa el sufrimiento de un animal, que es otra especie, tampoco luego le va a preocupar que su vecino o algún amigo o algún conocido también tenga algún tipo de sufrimiento. Entonces, nosotros lo que pensamos es que estamos generando una sociedad menos violenta, una sociedad más empática. Fabuloso. Con todas las especies y empoderando eso, el respeto hacia todos los que conformamos el planeta y definitivamente en ese planeta de que los humanos no somos la especie más importante, de hecho somos la especie que más depreda, ¿no? Y contamina. ¿Cierto? Es cierto. Sí, yo creo que eso, invitarnos a activarnos, ¿no? Yo creo que todos podemos tener de alguna manera, y tampoco es cuando tienes este despertar como que eres la persona perfecta, no. Pero si sabes que hay dentro de tu entorno situaciones que puedes cambiar con el hecho de denunciarlas, de decirlas o de organizarte con tus vecinos, con tu barrio, con tu gente. Correcto. O desde el simple hecho de hacerte estén pitando parar y dar paso a la gente. O sea, entender un poco eso, tratar de aunque puede sonar como una autocrítica, pero que sí es, porque yo también, tratar de sacarnos esa guayacada que tenemos a veces, que es el sinónimo de ser sabido, pero el sinónimo de ser sabido es ser malcriado. Hace daño. Esa persona que está, o sea, hoy por hoy, casi nadie, tienes que ser muy zafado de la cabeza para estar en la fila del banco y metértele a alguien y parártela así para cambiar el cheque. Antes se hacía, antes era súper común, y ibas y te parabas y decías, no, yo estuve antes y... Ahora hemos cambiado eso. Correcto. ¿Por qué no hacemos lo mismo al conducir? ¿Por qué no? Correcto. Y no es que quiero criticar. Yo también soy así. Yo también he sido así en muchas cosas. Y no debe ser de orgullo. Y también en sociedad como general, eso, invitarnos a tratar de, como dijo Natalia, hacer cosas que vayan más allá de nuestra zona de confort. No se trata de criticar al que come carne, por ejemplo. No. Se trata de tal vez de involucrarte, a ver, ¿por qué este man está diciendo esto? Y entender que no necesitas una sábana que sale ahí, necesitas una porción decente y que eso de alguna u otra manera, aunque no lo creas, va a bajar en alguna manera el maltrato animal. No se trata de que te hagas vegetariano, se trata de que todo el mundo coma un poco más decente para que no mueran 700 vacas por milésima de segundo, sino que sea más... a investigar, a averiguarnos, correcto, a activar un poco más, a no comernos toda la información, correcto, que nos dan los medios tradicionales, correcto, y nada, sean, no sé, sean curiosos. Curiosos y cada uno, en serio, empodérense, porque ahora tenemos las herramientas para que todos seamos poderosos. Correcto. Ok, vamos a refrescarnos, vamos a invitar aquí a... ¡Bravo! Limonada pink para los invitados, por favor. ¡Qué rico! ¿No ve? Gracias. Muy bien. Gracias. Porque ese es el Diego que tienes. ¡Qué lindo! Sí. Esto tiene flamingos.
Ah, sí, son por ustedes. Ah, tienen y bien escrito mi apellido, gracias. ¿Sabes? Oye, es difícil pronunciar el de Diego. ¿Cuántos reconocimientos o así como que regalitos? No, Diego Sotoporno, Diego No Soporno, Diego. Diego Espurri, una vez me llegó uno. Diego Espurri eres. No. ¿Yo qué? No. No tengo ninguna de esas vocales. No, bueno, vamos a agradecer a estos regalitos a Your Design, que es la persona que nos imprimen las gracias. Cositas. Un aplauso para Your Design. Ahí están los. Ahí está la dirección, creo. Está chévere, me encanta. Sí. Gracias. Sí, sí, el sí. El mío más bacán que el tuyo, Sor. Y empoderar también todos los emprendimientos. Sí. También hay un montón de locales y de negocios locales, emprendimientos, artesanales, que son maravillosos y que son realmente. Correcto. Que parezca una tontera. Cuando se hace la feria, cuando se hace ese tipo de cosas, recorrámoslos. Por ejemplo, aquí mismo en Gorila, yo le decía. Todo este lugar debe ser de todo este vecindario, uh-huh. Que los vecinos digan, ¿sabes qué? Deja ese carro ahí, vamos a caminar acá, que tengo un montón de opciones. Tú quieres hamburguesa, ahí hay, tú eres vegetariano, ahí hay. Y así como este lugar, hay en todos los lugares. Entendamos que no tengo nada en contra de centros comerciales. Hay cosas muy chéveres, nadie dice que no. Pero cuando el centro comercial es el único punto de encuentro de la sociedad, es porque no estamos haciendo las cosas bien. Cuando el parque está cerrado para la delincuencia y la reja hasta arriba, para que no pase nada, estamos evitando que en un país pelotero como este, los chicos estén peloteando hasta las 3, 4 de la mañana. Eso evita la delincuencia y la mantiene alejada. El parque prendido, activo, iluminado, la sociedad saliendo a las calles, no encerrada en los carros. Ocupación del espacio público. La pasión y empoderamiento del espacio público, que no es de los municipios, es de la gente, es de nosotros. El arbolito que te van a cortar ahí, tienes que protegerlo y decir, aquí voy a poner otro. Es cierto. Y activar los barrios. Correcto. Es un barrio hermoso, puchi, Progreso al Norte. Ya le vamos a ir a tocar al vecino, ¿no? Para que venga también. Claro, hay que hacer, hay que entrarles volantes, ir a hablar con ellos, que vengan, que es su casa. Y bueno, en todos los barrios. Bueno, muchas gracias al público que nos visitó. Un aplauso para ustedes. Gracias. No se olviden que estamos aquí en Gorillas Grill. Esto fue Gorillas Comedy. Un fuerte aplauso para Natalie Toledo y Diego Espotorno, los invitados de esta noche. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Chao. Chao. Harto que editar, pan. Yo hablo full, pero. No, no, pero me has ganado ahorita. Yo. Hablas mucho, pana.